Las siguientes historias que han escuchado son de nuestro amigo Trovi. Si quieren escuchar otros tres relatos, los invito a que vayan a su canal. Con él es una colaboración de tres historias que también pueden escuchar. Dense una vuelta por ahí y recuerden apoyar a los canales pequeños. Muchas gracias y nos escuchamos pronto. Esta es una serie de relatos de suscriptores de Trovi. El primero empieza de la siguiente manera. Mi esposo y yo acostumbrábamos a juntarnos con otro matrimonio, amigos y nuestros propios vecinos. Teníamos 4 hijas y ellos 3. Un buen día estábamos conviviendo en mi casa y se nos ocurrió ir al Valle de los Fantasmas, lugar que nos quedaba 1 hora de nuestro domicilio en San Luis Potosí. Este lugar es conocido así por las enormes rocas blancas que dominan el paisaje. Es un lugar solitario, orillas de la carretera donde a la gente le gusta ir a acampar. Vaya que es hermoso y más para mí que me gustaba estar tanto en contacto con la naturaleza. Nos fuimos, llegamos y armamos las casas de campaña y juntamos mucha leña para la fogata. Prendimos un fuego pequeño para ahuyentar a los animales de las orillas de las casas de campaña. Estuvimos pasando muy bien con risas, contando historias y hasta bailando un rato. Cuando decidimos descansar era más o menos las 3 de la madrugada. Pusimos más leña en la fogata para que alumbrara y calentara un poco más. Pero de pronto se empezaron a escuchar murmullos y risitas ajenas al campamento. Nos preguntamos desde cada casa de campaña quién estaba haciendo esas cosas. Pero resultó de que no era ninguno de nosotros. Con miedo salimos los adultos a investigar un poco y los murmullos cesaron de momento. Pero al meternos nuevamente a la casa de campaña volvieron a escucharse. De un momento a otro pasaron de risas a gritos y carcajadas. Decidimos irnos, echamos toda la camioneta y arrancamos. Al ir avanzando escuchábamos silbidos y ruidos fuertes atrás de nosotros. Llevábamos ya 1/2 hora de trayecto cuando yo reparé una fogata que nos seguía por la orilla de la carretera. Digo fogata porque eso parecía, aunque también creo que se les puede conocer como bolas de fuego. Mientras iba volteando, chocamos con una vaca que estaba en medio del camino. El animal lloró bastante feo. Nuestros amigos, por frenar tan de repente, se les pinchó una llanta y tuvimos que bajar a reparar los daños. Yo volteé al fuego volador y vi que empezó a bailar y a soltar un chiflido. Nos arrancamos de nuevo con la llanta dañada. La verdad es que íbamos rezando con mucho miedo, pero con fe a que esa cosa nos dejara en paz. Y afortunadamente fue de esta manera. Llegamos a San Luis Capital y afuera de nuestra casa checamos las camionetas y ambas tenían tremendos rayones y golpes sumidos. Nuestros hijos estaban espantados, pero gracias a Dios todos completitos. No hemos vuelto desde ese entonces al valle, y esto fue algo que pasó hace 10 años aproximadamente. Nuestros hijos ya son adultos y están casados y han querido volver, más que nada por la curiosidad de saber qué fue lo que los espantó aquella vez. Incluso nuestros amigos quieren volver con sus hijos ya grandes. Pero como dije, por nada del mundo voy a volver. Esta segunda historia se trata de una brujería producto de una obsesión. A veces las personas que jamás imaginaría son aquellas que pueden herirte de la peor manera posible. A mis 27 años jamás me esperé que pasara algo como lo que voy a contar. Por eso puedo afirmar que uno nunca termina de conocer a las personas. Siempre me ha gustado entrenar, salir a trotar para mantener la figura. Y una de esas ocasiones, ya hace algunos años, conocí a una chica. Salimos varias veces y entonces nos hicimos novios. Con el paso del tiempo ella empezó a mostrar una faceta que no conocía. Era en extremo posesiva y celosa, cuestiones que terminaron deteriorando la relación. Así lo hice, pero ella no aceptaba de que no fuéramos nada. Su insistencia era tal que me acosaba y se me aparecía en mi negocio, mi casa y en el trayecto al trabajo. Siempre la veía en todas partes.
Traté por todos los medios ser muy caballero con ella, pero ya me estaba dañando. Así que decidí marcharme unos meses a otro estado. Cuando regresé, ella se enteró y me pidió que por favor nos pudiéramos hablar. Siendo una persona educada y a pesar de todo lo ocurrido, acepté portarme amablemente. Me dijo que lo había entendido, que ella solo quería invitarme a comer una última vez. Estaba extrañado y hasta un poco desconcertado por su proceder. Al final terminamos comiendo en un restaurante en el centro histórico de la Ciudad de México. Todo transcurrió normal, pero mi error fue pararme para ir al baño. Al regresar, la mesa estaba servida y se veía delicioso y la observé a ella. Se veía como cuando la había conocido. Una mujer hermosa, tranquila y además sonriente. Hablamos y estuvimos pasando una buena velada hasta que nos despedimos. Pensé que toda la situación se había resuelto y ya me sentí aliviado. Hasta que ella arruinó esa sensación solamente diciendo con una macabra sonrisa: "Recuerda que si no eres para mí, no vas a ser para nadie". En ese momento un frío extraño me pasó por todo el cuerpo y una sensación extraña me erizó la piel. Era una amenaza tan rara después de haber pasado una buena velada. Rápidamente me alejé al ver las actitudes que me hicieron terminarla, pero sin imaginar lo que estaba pasando en ese momento. Esa noche no pude dormir y de ahí en adelante igual. Noche tras noche tenía pesadillas y soñaba con criaturas extrañas. Estas me perseguían y me levantaba de la cama a vomitar y me mantenía con náuseas y ganas de ir al baño todo el tiempo. Pasaban los días y cuando estaba solo sentía desfallecer. Muchas veces me desperté en el suelo todo vomitado y la última vez que recuerdo estaba hablando con mi madre. Luego de esto todo se puso oscuro y desperté en una cama de hospital. Los médicos no habían encontrado nada y le dijeron a mi madre que me había descompensado. Ya de vuelta en casa me esperaba mi madrina, que me vio y me dijo que me habían enyerbado y que me tenía que curar antes de que avanzara más el trabajo. Ella me dio unos brebajes y toda la noche tampoco pude dormir. Pero al amanecer me paré y vomité una sustancia verde muy desagradable. Después mi cuerpo aceptó agua y dormí como 24 horas seguidas. De ella no volví a saber más y creo que ella ha de pensar que logró lo que había pretendido. Pero mi madrina dice que cuando se cura el mal de brujería siempre se devuelve más fuerte. Y ahora le toca pagar las consecuencias. El tercer relato fue hace mucho tiempo, 22 años para ser exactos, y también se relaciona con una relación sentimental. Tuve una novia que vivía por Ermita y yo vivía por Los Reyes La Paz hasta la estación de La Paz en la línea A, en la casa de mi hermana para ser más específico. Generalmente después de pasar a dejarla a su casa me quedaba hasta las 10 de la noche, pero un día estaba tan buena la plática que me dieron las 11 y ya voy en friega de vuelta a mi casa. Alcancé el último tren de esa noche y todas las combis salieron directo hasta Paluca, Chalco. No tenían ninguna parada intermediaria y me pude bajar en la colonia El Cerro. Enfrente de la desviación a la entrada del paradero Metro La Paz viniendo de Iztapaluca. Ni modo, era la 1 de la mañana y ninguna combi me quiso dejar en los arcos de piedra y tuve que caminar. En aquellos tiempos, a esa hora estaba totalmente sola a la entrada. Era una curva larguísima y había riesgo de que me atacaran, pero ni Pepsi dijo a la coca. No tenía otra forma de llegar a casa, así que me tuve que apresurar. Iba con paso apresurado y donde terminaba la curva que iniciaba el tramo recto, como a unos 300 metros vi a una niña de aproximadamente 5 años. Estaba solita agarrándose de la pared de los talleres. Me sorprendió y lo primero que pensé fue llevarla conmigo a casa de mi hermana para que mañana buscara a sus familiares. Apenas estaba cruzando la calle cuando noté que esta aparente niña empezó a crecer en tamaño. También lo hizo en edad hasta alcanzar más de medio metro y una apariencia de adulta mayor. La verdad fue más el miedo de volver al paradero o cruzarme la avenida porque ya no había nadie. Recordé que los espíritus se alimentan del temor y la falta de fe. Pensé que si corría me iba a corretear y me iba a hacer entrar en pánico. Así que dije en el nombre de Dios. Seguí caminando repitiendo una y otra vez, la sangre de Cristo tiene el poder. Llegó un punto donde finalmente nos cruzamos. Traté de ignorarla y solamente la vi de reojo.
Era un cuerpo cadavérico, casi de pura piel. Este ha sido uno de los encuentros fantasmales más fuertes que he tenido.